Los viernes de julio a las 8 de la noche en el Malva Cine y en el Gaumont también todos los días se está proyectando El Mago de los Vagos de Pedro Otero, director de este documental, que cuenta un poco o rescata la vida de uno de los emblemas de rock nacional como Pajarito Saguri. Estamos comunicados con Pedro Otero, el director, para que nos cuente un poquito más sobre este film. Pedro, ¿cómo andas? Nico te saluda. Bien, vos Nico, ¿cómo andás? Bien, por suerte. Qué bueno. Contanos cómo nace un poco este documental. Bueno, de pura casualidad, en realidad. ¿Pedro? Ahí vemos ahora si lo podemos... Se fue, ¿viste? Fue como un... Se fue el fade. De hecho, igual el prólogo fue interesante porque dijo de pura casualidad. Con un documental arranca así. Siempre es interesante, es bueno. Porque tiene que ver... creo que lo venimos haciendo, de hecho, indagar bastante sobre la temática documental. Y viste que los documentales siempre arrancan o de una obsesión o de un hecho particular y de repente casual. Claro. Que de repente te despierta el... ¿Y qué está pasando atrás de todo esto? Bueno... Pajarito Saguri fallece en el año 2013, le recordamos a la gente. Y está muy bueno, yo vi el tráiler y es como... Hay varias empiezan a consultar a la gente en la calle. ¿Conoces a Pajarito Saguri? Y la gente... Creo que hay un miti-miti o más que no conocen. No, y, de hecho, mira, hagamos la prueba en vivo. ¿Conoces a Pajarito Saguri? Sí, no lo conocí en persona, pero sí. Muy bien. Max, sí. ¿Qué sabes de él? Pajarito Saguri formó parte de una de las primeras bandas del rock nacional, que fue Los Beatniks, junto a Morris, a mediados del año de la década del 60. Sacaron el simple El Rebelde. Y bueno, después Pajarito Saguri formó muchas otras bandas más en los 70, una que se llamó La Barra de Chocolate, claro, sí. Entre otras, y también se dedicó mucho al blues. Y bueno, fue un, por lo que algunas personas me han comentado, fue un personaje muy particular, Pajarito. Muy bien, pero no quiero pecar yo de súper ignorante, pero entiendo que debe ser, es medio una figurita difícil, sí, y no trascendente como nombre. Totalmente. Que de repente te quede como en el eco, ¿no? De cultura general, de repente decir, bueno, por conocer de rock, ¿conoces quién es él? Claro. Es medio difícil. Totalmente, Mati. Yo llego medio de rebote por otros lados, pero es como llegar a Pajarito y de repente escuchar medio la review que me haces vos, de repente entiendo que es súper importante y hasta que tengo razones para conocerlo. Pero no es tan así. Lo que vuelve más interesante este documental. Claro. Sí. Pedro, no, ¿cómo andás? Nos dejaste ahí con el de casualidad y no, nos dio mucha intriga eso. Yo me quedé hablando como media hora, ni me di cuenta que estaba cortado. sí, de casualidad, porque allá por el 2010 yo me hago muy amigo de un vecino que tenía bajo, que era un viejo bastante atorrante, con espíritu juvenil, y tiempo después de hacerme amigo me entero que es el tipo que había grabado el primer disco del rock argentino, que le decían Pajarito Saguri, y que para ciertas esferas del rock o de gente entendida el tema, era todo un mito, porque ese tipo, insisto, que grabó el primer disco del rock argentino. Y lo que más me interesó en ese momento es darme cuenta que era un tipo que se había bajado del tren, ¿no? Que se había escapado de la Matrix, que un tipo que en realidad debería estar en los libros de historia, en los programas de televisión, y en los programas de radio, y estaba sin embargo viviendo una vida totalmente anónima, sin lujos, ni siquiera comodidades, y siguiendo siendo el mismo bandido que era cuando tenía 20 años, ¿viste? Sí. Y me llama mucho la atención como ese lado B de la historia, ese camino alternativo que agarra Pájaro, y que es tan determinante así de su personalidad y del tipo de personaje que construye. Claro, porque yo contaba recién la premisa esta que entrevistás a, o por lo menos haces consultas en el tráiler, no se puede ver, a la gente en la calle, ¿quién es Pajarito Saguri, no? Y un miti-miti como que no sabían, ¿no? O tirando un poco más no que sí, ¿no? ¿Hasta qué parte te sorprendió esto? En realidad me sorprendió poco, porque la idea en principio, les contaba recién cómo se cortó, no era hacer un documental biográfico y solemne para tratar de decir este es el gran héroe olvidado del rock argentino. A mí me importa un comino y me aburre esa mirada de la historia. En realidad a mí lo que me gusta es la singularidad, la contradicción de este tipo que en realidad
eso, podría ser conocido y no lo es ni en pedo. Entonces, como que salgo a hacer una especie de experimento, que es preguntar a la calle quién conoce a Pajarito Saguri, ante lo cual 18 de 20 no lo conocen, claro. Uno dice me suena y uno dice cómo que no, es casi un dios. Ah. Y la búsqueda no era como tener entrevistas a los grandes próceres, a Modric, a Lito Nevia, y etcétera, diciendo, no, Pájaro es el tipo más importante, sino ver qué pasa con Pajarito Saúl en la calle, ¿no? Que de comprobar que es un total desconocido y tratar de pensar un poco por qué. ¿Por qué es un personaje que toma ese camino y no otro, ¿no? Y también a raíz de eso pensar, bueno, cómo se construye en nuestra sociedad la idea tan tonta del reconocimiento y la más tonta aún del éxito, uh-huh. Y cómo uno, qué anda buscando, ¿no? Si es esto de producir para ser conocido, para ganar una moneda. Nada, me parecía que la historia de este tipo era muy interesante por eso, porque podría haber tomado ese camino y sin embargo a sus 72 años, cuando yo lo conozco, seguía tocando en bares de blues para 14, 15 personas a veces. Y eso me parecía lo más atractivo de él. ¿En qué año lo conociste vos? Yo en el 2010. En el 2010. Sí. Y de ahí, del 2010 en adelante, ¿cuándo arranca la idea de empezar a registrar las charlas? Bueno, esto que en realidad se daba la idea a mí me arranca en el mismo momento que descubro quién es. Uh-huh. Esa contradicción, ahí yo digo, uy, acá hay una historia linda. Me pongo a escribir, a él le cuento tiempo más tarde, de hecho le cuento después de conseguir un subsidio para terminar de desarrollar el guión del Instituto uh-huh. de Cine, porque, nada, me parecía que pedirle todo un laburo de entrevistarlo y de charlar y que me ayude a escribir el guión sin tener una moneda para que por lo menos fuéramos a comer y a tomar algo, era un embole. Claro. Entonces, una vez que tenía algunos recursos para empezar a producir, la avisé, creo que estuve bien, porque se puso bastante contento y la pasamos bastante bien en esa época. El proceso de la película fue largo, en total tardó como 5 o 6 años. En el medio, en 2013, sale, yo lo había dejado de ver a Pájaro, porque los dos nos habíamos mudado, y se publica la noticia de su muerte. Si ustedes googlean en todos los medios va a decir que Pajarito Saguri murió. Yo me entero de esa noticia y también poco tiempo después me entero de algunos rumores que dicen que tal vez no sea cierta esa noticia. Y la película se hace cargo de esos rumores y comienza una investigación que prefiero no contarles hasta el final, pero sí decirles que en la película está el final. Que no hay un final abierto, que no hay ninguna metáfora, que hay una respuesta bien concreta. Que si ven la película se pueden enterar. Qué interesante esto, ¿no? Y qué ganas de verla. Suena interesante, sobre todo, ¿cómo estás, Matías? Oniria te saluda. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Me resulta muy interesante porque sabés que veníamos hablando mucho del próximo Día del Amigo, del 20 de julio, cosas por el estilo, y de repente me parece que acá entre vos y Pajarito surgió algo más que la mística, ¿no? Del entrevistador y el entrevistado. Noto que hay algo más. Sí, totalmente. De hecho, no, fuimos antes y después que entrevistador y entrevistado, fuimos amigos y compinches, nos gustaba salir de joda juntos. Pájaro, siempre fue más divertido salir con Pájaro que salir con un pibe de 20 años, porque tenía el mismo espíritu, pero las mañas de uno de 70, con lo cual iba ahí, viste, todo lo que tenía ganas de hacerlo, lograba de una u otra manera. En la película hay una escena bastante divertida que fuimos a un recital de David Lebón sin entradas. Y este se manda en la puerta y quiere entrar, y obviamente el de la puerta no lo conoce, porque nadie conoce a Pajarito Saguri, menos de cara. Y termina haciendo que la gente que está en la fila se rebele, porque uno de la fila lo reconoce y empieza a pelearse con el seguridad. ¿Cómo no le vas a dejar entrar a este tipo? ¿Sabés quién es? No habría recital de David Lebón sin este tipo. Y eran cosas que te pasaban todo el tiempo. Como salía, o sea, siempre tiene un rescate a último momento. Siempre hay un salvavidas de alguien que en serio lo reconoce. La validación del mito está siempre ahí. Totalmente, sí, totalmente, eso que decís es muy preciso. Es siempre parece que el barco se puede llegar a hundir, pero nunca se hunde si estás con Pájaro. No, la balsa sigue siempre ahí medio a flote. Y era bastante divertido andar con él en medio de ese equilibrio, porque como pasaban cosas bastante curiosas. Muy bien, suena como una experiencia, además de tu parte, muy activa. Y en base a esto, la última pregunta que al menos de mi parte te quiero hacer es, cuando te topaste con esto, que tenías como vecino a un personaje tan peculiar, anterior a esto, ¿venías experimentando con el cine? ¿Cómo era tu movida con este ambiente? Sí, yo estudié cine, hice un par de cortos, hice un par de videoclips,
trabajé en la industria, en publicidad, como técnico, me gano la vida como fotógrafo y como docente de cine. Nunca había hecho un largometraje, este es el primero. Venía haciendo cosas, pero nada que tuviera una salida así comercial o en sala. ¿Y de repente esto te despertó la pasión? De meterte bueno, de lleno. Sí, qué sé yo, la pasión está siempre, ¿viste cómo son también los proyectos y los caminos del laburo? Yo creo que uno a veces elige lo que hace, otras veces las cosas que hace lo van eligiendo a uno. El tema es tratar de hacer cosas que uno cree que estén buenas, ¿no? A veces después, ahora como terminé la película, dije, qué laburo, 6 años para hacer esto. No sé si lo volvería a hacer, seguramente claro. No, pero en el camino estuvo bastante lindo. Muy bien. Nada, espero que la vean y que les guste. La verdad que viene teniendo re linda recepción del público y eso está buenísimo. Más allá de las boludeces, del éxito, de la taquilla, es lindo que cuando vas a la sala y salís, en general la gente está copada, está yendo mucha gente, que también es lindo porque es una película con cinguita para un lanzamiento, sin publicidad en la calle, y es muy difícil llevar gente a la sala, viste que hoy nadie sale, como que las películas las ves en la cama. Y es muy difícil llevar gente a la sala y que se esté dando, la verdad que está buenísimo. Así que nos queda poco, nos quedan 2 viernes en el Malva. Ah, eso te iba a preguntar. Sí. Los viernes a las 8 de la noche, los viernes de julio, y después en el Gomón seguro está hasta pasado mañana, hasta el miércoles, 2 veces por día, a las 12:10 y 18:40, y desde el jueves la verdad que no lo tengo confirmado porque cambian las grillas y todavía no sé si tenemos suerte de seguir una semana más o no. Si no, seguro 2 viernes más en el Malva, viernes 8 de la noche. Estamos hablando de El Mago de los Vagos y con el director Pedro Otero, que vamos a también, que no es un dato menor, ¿no? Como salió como mejor película Hora Cero en el Festival Internacional del Cine de Mar del Plata, ¿no? Que me parece que es importante destacar eso. Sí, perdón, se cortó un poquito, mencionabas el Festival del Cine de Mar del Plata. Sí, que salió ganadora, mejor película. Sí, ganó el premio Mejor Documental de Música, mejor película Hora Cero. Hora Cero. Sección Hora Cero, que eran todos documentales de música. Había ahí uno de Frank Zappa, hay uno que hizo Jarmusch de Iggy Pop, había un montón de películas lindas y por suerte el jurado le gustó la nuestra y nos dieron el premio a la mejor película de la sección, que sí fue un lindo empujón también para que sea poder estrenarlo, porque es muy difícil estrenar documentales acá en Argentina, en general hay muy poca disponibilidad de salas y más para una película que es un documental, que en general es como una cosa nada, es más difícil de estrenar porque lleva menos espectadores. Así que estuvo buenísimo el premio porque fue un reempujón para poder hacerlo. Pedro, muchísimas gracias por hablar con nosotros y sí, vamos a estar ahí para verla porque la verdad que con lo que contaste nos dejaste con mucha intriga, sobre todo con el final ese. Ansiosos. Sí, muy ansiosos. Es bueno, el documental ahí, que gusta. Si quieren ver más tráiler y videitos, hay un Facebook ahí con fotos y no sé qué, información que vamos actualizando, que es El Mago de los Vagos. Y nos vemos el viernes en el Malva. Cuéntame. Perfecto, por supuesto que sí. Gracias por llamar, ¿eh? Abrazo, Pedro. Un abrazo, saludos. Qué interesante, ¿no? Y contar esto que decía, no vamos a hablar de que fue uno de los pioneros, como bien hacía una reseña magnífica Maxi, pero está bueno contar el lado B. No, es una manera muy interesante de contar justamente una... En vez de entronar, como suele, es lo más frecuente, sobre todo con algunos personajes que quizá la misma historia relega un poco, de justamente entronarlo y decir este tipo, no, la verdad que fue así, asá. Es una perspectiva que la verdad es muy interesante como para tomar, más allá del hecho de también darle cabida a los documentales y a los documentales producidos en nuestro país.